Ya se está quedando sin folla esto. Vale, voy a mirar granjas. En este video te voy a enseñar a hacer esta granja de bambú fácil y sencilla Ver, para Minecraft. ¿cuál es la Y más? Bedrock. Es que el bambú es muy útil en la 1.20 porque cuenta como si fuera madera. Así que en pocas palabras, esto es una granja también de madera. Así que empecemos con el video. Estos son los materiales que van a hacer. ¿Por qué? Vamos a poner 6 bloques de barro. Ahora vamos a poner 2 escaleras de esta manera aquí. Rompemos estos 2 bloques y vamos a poner 2 trampillas aquí. Y aquí ustedes pueden recoger el almacenamiento de la granja. Ahora van a poner pistones y encima de los pistones van a poner 6 observadores con la carita para allá. Ahora van a poner 6 bloques detrás de los pistones y encima de los bloques van a poner 6 gotas de redstone. Vamos a poner cualquier tipo de bloque por acá con el que ustedes quieran decorar. Y aquí al frente vamos a poner cristal para que el bambú no se salga de la granja. Y bueno, le quedaría así, solamente falta plantar el bambú. Y ahora, para comprobar que la granja esté funcionando totalmente, van a poner 3 de bambú por acá. Espérense que luego estos pistones la van a aplastar. Van a poner 3 de bambú aquí. Y si hace esto, es porque está funcionando perfectamente. Mira, el bambú ya se almacenó en el cofre. Y bueno, van a plantar el bambú en todo esto de acá. Esta granja la pueden ampliar y la pueden hacer más larga o más grande, como ustedes quieran. Y el bambú estaría quedando por acá. Y bueno, gente, hasta que ha llegado el video, eso fue el video. Te haya gustado y te haya servido esta granja. Si es... A ver, lo que podría hacer. Tengo una mesa de autocraft. No. ¿Le dará como para subirlo a tope? Tengo mis dudas. Pero quién sabe, a lo mejor me sorprende. Ahora vuelvo. Un segundito.
Vale. A ver, vamos a investigar. Porque si tuviésemos algo de crafteo automático, podríamos hacer el de kill, que es bastante mejor. En el caso de no tener, nos tocaría hacer la de bambú, que es bastante peor, pero genera cada muy poco tiempo. No va a llegar, pero casi. Vale. Tengo barro, tengo bambú, tengo para hacer observadores a cascoporro. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
que ustedes quieran decorar. Y aquí al vale, esto sería arriba. O sea, aquí sería pistón, luego lo otro. Y que con la energía de tal, pille tal. Ok. Ok.
Vale, solamente tengo una pregunta. Vale, ya sabemos que funciona. Pues ahora es subir esto, ¿no? Sí, ya está. Tampoco quiero que se vea. A ver. Solo tengo una pregunta. ¿El quemador este transmite energía directamente?